Esferas de actuación en las que yo puedo haber desenvuelto mi vida laboral, dígase pedagoga, dígase historiadora del arte, dígase crítico de arte, no han tenido otro objetivo que permitir que las personas que no tienen una formación artística puedan acceder a él, puedan entender de qué va el arte contemporáneo. Por lo tanto, hacer crecer. Dentro de la teoría del arte no es lo mismo arte que cultura. Si cultura es una expresión totalizadora y polisémica que aprehende todos los sentidos de la vida de los seres humanos. La propia concepción de la cultura ha evolucionado a lo largo del tiempo desde que este término se puso en valor dentro de la teoría cultural. Es un término que ha ido evolucionando desde un sentido, digamos, clásico, asumiendo por cultura las expresiones, casi que únicamente las expresiones del arte y de la literatura, hasta llegar luego a sentidos antropológicos, donde se vinculan esos perfiles que tienen que ver primero con los elementos descriptivos de los valores, las tradiciones, los modos de vivir de las comunidades, luego hacia deriva, este sentido descriptivo deriva hacia lo simbólico. Y va a ser precisamente esta concepción simbólica de la cultura la que va a dar paso a la llamada concepción estructural de la cultura, que tiene que ver con la comprensión de que estos fenómenos culturales, estas prácticas culturales, se desenvuelven en contextos socioculturales e históricos específicos. El arte es una forma de la conciencia social y aprehende los sentidos de las comunidades, a mi modo de ver, en dos maneras particulares, y esto es lo que lo distingue dentro del territorio, digamos, de la cultura. Primero, porque responde a códigos expresivos específicos. Dígase, la música se vale del sonido, dígase, las artes plásticas se vale de la imagen, dígase, la literatura se vale de la palabra. Y se suma a esta condición también el elemento que tiene que ver con lo estético. Es decir, no basta el empleo de este arsenal de códigos si no tiene por detrás una pretensión estética para que pueda ser considerado arte. ¿Qué es el arte? Para Maciel es emoción. Si ante una obra no te emocionas, no sientes el sentido de sublimidad, de que dentro de esa creación humana hay algo que te puede conmover, que te puede sublimar, que te puede conducir a la reflexión, bueno, pues sencillamente es un panfleto. Es otra cosa, pero no es arte. Si la condición fundamental del arte, para mí, es que te emociona, es que te haga vibrar. Consideraría al arte como un mediador de la comunicación. Yo considero al arte como una forma especial de comunicación. Una forma especial por lo mismo que te decía, en tanto tiene códigos específicos,
códigos expresivos que son correspondientes a la naturaleza de cada una de las manifestaciones del arte. Sin embargo, desde esos códigos se aprehende la realidad, se interpreta la realidad. Muchas veces cuando se analizan, tanto dentro de los periodos de la historia del arte como el arte contemporáneo, usted encuentra cuánto las formas del arte se han adelantado al reconocimiento de las tendencias sociales, de los comportamientos de la vida cotidiana, muchísimo en relación con los estudios históricos, con los estudios sociológicos, con los estudios culturológicos. ¿Por qué? Porque el artista vibra en esa tensión de la sociedad. Y entonces es capaz, desde su sensibilidad, de extrapolar esos sentidos sociales a una creación del arte. Por eso es que defiendo la idea de que es un lenguaje especial de comunicación. No lo consideraría mediador. En cuanto a agente de cambio, bueno, no creo que el arte exactamente haga cambiar el mundo, pero es importante para el mundo. Y creo más bien que aprende esos sentidos en términos de cambio, de transformación que se están dando en el mundo y que muchas veces otras disciplinas u otras formas de la conciencia social no lo han captado, sin embargo el arte es capaz de llevarlo a las distintas manifestaciones. El Ateneo de Cienfuegos, quien ejerció como institución cultural un peso importante desde el año 1922 hasta el año 1963 en la cultura cienfueguera, es decir, son más de 4 décadas de ejercicio cultural, se dedicó sobre todo, independientemente de las maneras que encontró para hacerlo, promoviendo expresiones del arte, la literatura, proyectos de desarrollo, todo eso, se dedicó sobre todo a vigorizar el sentimiento de orgullo y amor por esta ciudad. Por lo tanto, los cienfuegueros actuales tenemos una gran deuda con el Ateneo. A veces no siempre reconocí. Eso es lo primero. En segundo lugar, porque fue el líder indiscutible del campo intelectual de su época. De ahí que la comprensión de las expresiones culturales contemporáneas en Cienfuegos no pueden entenderse o no se entenderían suficiente despojándolos de esta historia y de este antecedente que aporta el Ateneo de Cienfuegos. Y por otra parte también es un capricho intelectual, es una a veces irreverencia de buscar esos fenómenos que han estado silenciados dentro de la cultura. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Al principio se consideraba solo la cultura como la condición del arte y la literatura. Sin embargo, el concepto evolucionó a entender por ella todos los fenómenos, todas las prácticas que tienen que ver con la vida cotidiana, con los valores, con los sentimientos de los seres humanos. De ahí entonces que la cultura viene a ser el magma en el que se fundamenta la nación. De hecho, la identidad cultural, en el caso de Cuba específicamente, es algo que precede a la formación del Estado Nacional. Es decir, nosotros somos, ante todo, entes culturales. Si no defendemos esa cultura, incluso muchas veces las personas, a veces cuando es el Día de la Cultura Nacional, el 20 de octubre, pues hablan de, felicitan, reconocen a los trabajadores del sector de la cultura. Ese es el día de todos los cubanos. Ese es el día de todos los cubanos. Porque la cultura es lo que nos une. La cultura nos define, nos identifica en ese proceso de identificación, diferenciación que uno establece con otros sujetos culturales, es lo que nos identifica, nos une, donde quiera que estemos. La cubanía se lleva por dentro. Por eso hay que defender la cultura como escudo y espada de la nación. Hay un teórico dentro del arte conceptual que dice que las obras de arte son provocaciones. Para mí ese es el sentido de entender el arte. Que te emocione y que sea provocador, para que te haga pensar. Te hablaba hace un rato de que el arte es capaz de aprehender las circunstancias históricas,
siempre he defendido ante mis estudiantes que la vida cotidiana de cualquier región, de cualquier país, no está exactamente en esas fuentes documentales ortodoxas, dígase la prensa, dígase el documento. El arte tiene mucho que aportar y va a aportar en la medida en que aprehende ese sentido de la vida. Por lo tanto, siempre que se mantenga con ese espíritu provocador, con ese sentido inquisidor de la realidad, con ese sentido propositivo para que haga reflexionar al espectador, para que lo haga pensar, para que lo mantenga inconforme ante la vida, para poder ser mejor, para perfeccionar este pedacito de tiempo que estamos sobre la faz de la tierra, bueno, pues para mí ahí se justifica la existencia del arte.